Hola, ¿qué tal, amigos de Mascota Deportes? Bueno, pues ya estamos iniciando la semana con notas, con novedades dentro de la Liga de Balompié Mexicano. Vamos a tocar temas importantes hoy. Les voy a hablar de Zacatepec, les voy a hablar de Panteras. Estaremos tocando temas de Inter Ciudad Cabos, Zaragoza, Estudiantes de Altamira, de Chiapas. Vamos a hablar de los 11 equipos que están en la lista de espera. De hecho, también de algunos técnicos y de algunas visorías que ya se están dando dentro de la Liga del Balompié Mexicano, para que seas enterado también en dónde se estarán llevando a cabo. Y lógicamente, bueno, pues decirte a ti, amigo suscriptor, que muchas gracias por la confianza. He recibido muchos mensajes positivos, la mayoría, casi el 90% de los mensajes han sido positivos, y es gracias precisamente al trabajo que estamos realizando. Así es, tenemos fallas como todo, pero pues poco a poco vamos creciendo junto a ti. Y pues tú que ves los programas y no te suscribes, pues te invito a que lo hagas, porque gracias a que tú te suscribes, nosotros seguimos dando la información deportiva y lógicamente creciendo a tu lado. Vamos a iniciar con la información deportiva y bueno, pues vamos a ver qué es lo que estará pasando en esta semana en referencia a la Liga del Balompié Mexicano. Iniciamos Mascota Deportes. Iniciar prácticamente con el programa de este día. Lo vamos a extender un poquito, pero me gustaría que lo vieras hasta el final, porque cada tema que vamos a tocar es importante. Y también, primero, quiero comentarles a todos que dimos seguimiento a la entrevista que tuvo John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y bueno, pues lógicamente todo lo que engloba a la Liga MX. Y ahí se trató el tema donde se hizo una comparativa entre la Liga de Balompié Mexicano, la Liga MX y también la Liga de Expansión, en donde pues lógicamente se tocaron algunos puntos que de alguna otra manera pues John de Luisa, la verdad, lo digo sinceramente, supo salir del tema, no abordó gran cosa. Lo único malo es de que aquí no es que la Liga de Balompié Mexicano sea un deporte amateur, no, señores. Es una liga con carácter profesional por lo que se maneja, y este tema precisamente lo quiero tratar con ustedes, exponérselos en un programa que voy a hacer especial acerca precisamente de qué es lo que debería de hacer la Liga de Balompié Mexicano, qué le conviene, lógico, sí, adentrarse a la cuestión federal, en este caso de la Federación Mexicana de Fútbol, mantenerse como liga independiente, como una liga ahora sí que de equipos donde no tienen cabida en la Federación Mexicana y que pueden empezar a hacer camino con una liga prácticamente independiente. Y los niveles que hay, ¿quiénes son? Los mandamás, no es la Federación Mexicana de Fútbol, porque arriba de la Federación Mexicana de Fútbol está la CODEME, la Confederación Deportiva Mexicana, y también está la Comisión Nacional de Deporte. Lógicamente, la Federación Mexicana de Fútbol es un bracito, una parte de la CONADE y de la CODEME. Y eso lo vamos a explicar precisamente en el próximo programa que vayamos a subir de Mascota Deportes, para que usted tenga un poco de conocimiento y también, lógico, que la Liga de Balompié Mexicano pues entienda que sí tiene la posibilidad de darse de alta en la Federación Mexicana. Sí se puede dar de alta, pero también cuáles son los pros y cuáles son los contras. Y es ahí lo que yo te voy a explicar en el próximo programa. Lógico, hemos estado inmiscuidos en el deporte, en la área de comunicación social, en el área de desarrollo, y por eso también puedo tocar el tema acerca de lo que le conviene o no a una organización civil, a una organización deportiva, a un club de fútbol, a una liga. Hay muchas cosas que se pueden tratar, hay que saberlo explicar, y que la gente y la Liga de Balompié Mexicano, que me imagino tiene su gente ahí también adentro, pues debe saber hacia dónde van y qué es lo que podrían pisar y qué les conviene en dado caso si se quieren dar de alta en la Federación de Fútbol. Y de que lo pueden hacer, lo pueden hacer, están en todo su derecho, pero también pueden estar como liga independiente y tener reconocimiento por parte de la CONADE y por la CODEME. Vamos a hablar de eso, a ver qué tal. Primer tema, Zacatepec. ¿Qué te puedo decir de Zacatepec? Lógicamente ahorita el equipo de Zacatepec pierde ya en Morelos,
la esencia de poder tener un equipo tanto en la Liga de Expansión como en ascensos de la Liga MX. Zacatepec ya no tiene representación en fútbol, en este caso profesional, se lo llevaron a Morelia y bueno, pues ni modo, ahora Zacatepec tendrá que buscar otra oportunidad. Y mucha gente me decía, bueno, ¿por qué no Zacatepec inicia en la Liga del Balompié Mexicano? Ahora sí que ahí, pues hay que ver qué es lo que puede pasar y quiénes pudieran interesarse para que puedan empezar algún trabajo o alguna representación en la Liga de Balompié Mexicano. No puedo decirles que hay inquietud, no señores, pero podría haber noticias, más sin embargo yo sé que de acuerdo a lo que tenemos de conocimiento que no les conviene porque también ellos siempre han estado inmiscuidos y además la gente que tiene como dato el estadio de Zacatepec y pues todo lo que engloba el papeleo pues tiene mucho que ver con la Liga de Balompié Mexicano. Entonces yo creo que es difícil que Zacatepec pueda incursionar a la Liga del Balompié Mexicano. Bueno, regresamos. Segunda noticia que tenemos hoy en Mascota Deportes. Vamos a hablar de las Panteras de Monterrey. Fíjense que hubo un oficio que mandó la presidencia de las Panteras de Monterrey en donde ellos están aclarando, lógicamente lo digo porque ha tenido contacto el presidente del equipo de Panteras de Monterrey con nosotros con Mascota Deportes, en donde él explica a través de este oficio que ellos se deslindan de todos los comentarios que están saliendo, en donde se habla de que el equipo de Panteras de Monterrey ha tenido ya prácticamente acercamiento con la Liga de Balompié Mexicano y que ya están haciendo visorías, que están usando uniformes, que están vendiendo playeras, bueno, un montón de cosas que afortunadamente ellos, como dicen, nos hemos ido por la derecha. Tenemos la intención, dicen, de estar en la Liga de Balompié Mexicano. Hemos tenido acercamiento con la Liga del Balompié Mexicano últimamente, pero aún no hemos podido reunir toda la documentación que se nos pide y lógicamente también hablando de lo que es el costo de la franquicia. Es paso a paso, estamos intentando estar dentro de la Liga Balompié Mexicano, pero vamos paso a paso. Nosotros ahorita comentan precisamente en el oficio que ellos no están haciendo ni cuestiones de visorías, ni tal. Si están haciendo visorías o las van a anunciar, pero que no van a cobrar ningún peso, que son gratis, que no están vendiendo playeras ni uniformes, y mucho menos ahorita han tenido contacto con la Liga de Balompié Mexicano para ya empezar a trabajar. Panteras quiere entrar a la Liga de Balompié, se está organizando, pero aún no tienen esas pláticas firmes, porque en este caso tienen primero que establecerse como una organización y empezar a trabajar conjuntamente con la Liga de Balompié Mexicano para cumplir con los requisitos que ahí se piden. Entonces, Panteras, gracias por el oficio y también por aclarar sobre todo a la gente y a los que andan subiendo ahí programas de YouTube en donde están diciendo que Pantera ya es un equipo. No, no es cierto. Pantera no es todavía equipo de la Liga de Balompié Mexicano. Está teniendo contacto con ellos, pero nada más. Es lo que está sucediendo. Hay pláticas. Tienen el interés de entrar, pero todavía ni siquiera son equipos que tienen proceso de registro. Eso no es cierto. Entonces, gracias a Pantera por tener la confianza de mandarnos el oficio y que nosotros lo demos a conocer. Otra nota más. Vamos a hablar de Inter Ciudad Cabos. Este equipo está en proceso precisamente de registro y es uno de los equipos que se está moviendo. Inter Ciudad Cabos está peleando por ingresar a la Liga de Balompié Mexicano, pero está en proceso. Para toda la gente que nos está preguntando, es un equipo que está en proceso. Hablando de Zaragoza, del equipo de Puebla que se había unido con Tabasco y que después ya no y todo, bueno, pues Zaragoza últimamente en estos días no se ha sabido nada de ellos. De hecho, la misma Liga de Balompié Mexicano comenta que no han tenido contacto y que todo parece ser que se baja del carro Zaragoza de Puebla. Así que ahí está la información. Nos llama la atención una nota que apareció en un medio nacional, lógicamente referente al equipo de Estudiantes de Altamira. Este equipo que ha jugado en ascenso, tercera división, un equipo, los Estudiantes de Altamira, que ha tenido mucha presencia de Tamaulipas, y bueno, pues de Tampico Madero, Tamaulipas, y bueno, el Altamira cercano a Tampico, ha tenido el interés
de poder entrar a la Liga de Balompié Mexicano, pero no hay ciertos contactos. Quiere, lógicamente, iniciar un proceso para poder entrar, pero no está entre la lista de los 11 equipos que ya tienen un camino prácticamente recorrido en la Liga de Balompié Mexicano en espera de su proceso. Así que Estudiantes de Altamira es simplemente una nota referente a que tienen el interés de estar en la Liga de Balompié Mexicano. Y miren que sería importante porque tienen un bonito estadio con capacidad de 13.500 butacas y sería muy bueno que un equipo de legendario como el Altamira pudiera estar en la Liga de Balompié Mexicano. De Chiapas, ¿qué podemos hablar de Chiapas? Bueno, es que se ha comentado mucho en referente a lo de Chiapas, y Chiapas ahorita, con toda esta desintegración y movimientos que ha tenido la Liga MX, en donde lamentablemente Chiapas ha perdido también su espacio y se lo llevaron a Cancún, que ahorita es el equipo de Cancún FC. Ha habido mucho movimiento en la Liga de Expansión y bueno, pues Chiapas se quedó sin fútbol profesional. Seguramente en otras tercera división, segunda, podrá haber participación, pero lo que es la Liga de Expansión y la Primera División, pues no hay nada. Así que Chiapas simplemente es un rumor de que pudiera estar en la Liga de Balompié Mexicano. Y ahorita te voy a decir quiénes son los equipos que están en proceso. Y bueno, se habló también un poco del Atlético Capitalino. Recuerda usted que anteriormente le comenté que Eduardo Vaca dejaba de tener intereses como técnico con el Real San José de Michoacán. Bueno, pues salió algo publicado referente a Lalo Vaca, en donde parece ser que quiere estar como técnico o lo quieren como técnico en el Atlético Capitalino. Y el Atlético Capitalino es un equipo que está en proceso precisamente de afiliación y por ahí va la situación. Así que todo parece ser que Lalo Vaca pudiera estar, es un rumor, estar con el Atlético Capitalino. Y bueno, las visorías. En cuestión de las visorías, dentro de la Liga de Balompié Mexicano, en las páginas oficiales usted se puede meter a Somos Balompié, que es una página oficial de la Liga de Balompié Mexicano, o directamente a la página de la Liga de Balompié Mexicano, en donde ahí están todos los equipos como Atlético Ensenada, Atlético Veracruz, todos los equipos, Halcones, que ya están empezando a hacer visorías para ciertos lugares y en ciertos tiempos. Entonces, para ti, joven, que estás interesado en ingresar y si estás cerca de donde lógicamente va a haber equipo de fútbol profesional en la Liga de Balompié Mexicano, pues hay que empezarse a acercar. Ya en las páginas oficiales han empezado a sacar precisamente su visoría, en este caso, toda la actividad que pueden tener para las visorías y cómo se van a dar y en qué tiempo se van a dar estas visorías. Bueno, entonces, para que ya entremos y culminemos el programa de hoy en estas novedades que hay en la Liga de Balompié Mexicano. Los equipos en proceso de afiliación dentro de la Liga de Balompié Mexicano son Acaxes Durango, está en proceso, el Atlético Capitalino, el Atlético Jalisco, Colima, el Córdoba FC, el Ecatepec, que ya mostró hasta el logotipo, Los Cabos, que es el Inter, el equipo de Orizaba. Para todos sus amigos que nos están siempre preguntando que qué onda, qué pasa con Orizaba y qué pasa también con el equipo de Jalapa, bueno, pues lógicamente ellos están en proceso de afiliación. Otro equipo, Puerto Vallarta, también está en proceso. El Real San José, que sigue ahí en la pugna, y lógico, el que ya mencioné, Jalapa, son los equipos, los 11 equipos que están en busca de una afiliación como franquicia fundadora, pero ya hay 12, señores, y lógicamente de esos 12, pues nada más hay 8 lugares para 11 equipos, y vamos a ver quiénes son los que pudieran estar. Bien, y lógico, el mapa, cómo va hasta el momento, para culminar Mascota Deportes, Ensenada, Baja California, de los equipos que ya están, los 12 equipos que están, los 3 de Jalisco, empezando con el club deportivo Jaguares Jalisco, el Halcones también de Zapopan, el Furia Roja FC de Jesús María, la escuadra de Neza Fútbol Club, Industriales de Naucalpan, el Acapulco FC, Chapulineros de Oaxaca, Faisanes de Yucatán, los equipos veracruzanos como el Atlético de Veracruz, que son los Piratas,
y el Tiburón, el Club Veracruzano de Fútbol, y el recién llegado equipo de Lobos BUAP en el centro del país. Son las dos escuadras que están ahorita dados de alta en la Liga del Balompié Mexicano. Es lo que tenemos hoy en Mascota Deportes. Espero no me haya extendido, pero quería disipar algunas dudas para todos ustedes que están siguiendo nuestro canal y lógicamente toda la información que tenemos. Fíjense que también voy a hablar de la Liga de Expansión. Voy a hacer un programa, no sé si hoy o mañana. Me interesa más explicarles un poco referente a la situación que puede guardar en esta entrevista que dio el día de ayer John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, en referencia a las comparaciones de la Liga de Balompié Mexicano, la Liga Expansión y la Liga MX. Lógico, vamos a explicarle un poco para que usted tenga también conocimiento y también la Liga de Balompié Mexicano, de otra manera, sepa la opinión que tú tienes y qué es lo que pueden hacer, si les conviene o no darse de alta en la Federación Mexicana de Fútbol. Pero lógico que al darse de alta van a cambiar muchas cosas. Y una de ellas es someterse a todo el manejo y todo lo que está dándose en la Federación Mexicana de Fútbol. Van a tener voz y voto, lógicamente, si les interesa entrar. Y pues lógico que ahí, pues no sé cómo pudiera darse de que hubiese dos ligas en la Federación Mexicana de Fútbol. Es bueno, siempre y cuando las cosas se hagan bien, pero tendrían que darle cuentas a la Federación Mexicana, tendrían muchas cosas que tienen que ver con la cuestión organizativa del deporte federado. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Y lógico, en esta función que estamos dándole ahora a la cuestión de la comparativa, para que sepas también un poco de la Liga de Expansión, quiénes son los equipos y por qué también algunos equipos ya dejaron de ser parte de la Liga MX. Soy Marciano Salinas, no te olvides, suscríbete a nuestro canal para que recibas más información de lo que vayamos subiendo y vamos a ver qué pasa. Pasa buenas tardes y seguimos trabajando. Gracias por la confianza y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede más adelante en estos días si llegan uno o dos equipos más en la Liga del Balompié Mexicano. Cuídense mucho, quédense en casa.